Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de eFootball 2023. Gente, tenemos el mini tutorial de estos dos tremendos cracks del Manchester City. Vamos a ver cómo los podemos entrenar y también vamos a ver sus diferencias con sus otras versiones. Nos vamos a comparar ahí un poquito y a ver qué tal. Así que, antes que nada, si no están suscritos al canal, suscríbanse, denle click a la campanita para que no se pierdan ningún contenido del canal, gente, que estamos a tope con eFootball. Y vamos a arrancar este mini tutorial de Kevin De Bruyne y Joao Cancelo. Listo, gente, vamos primero con una carta súper, súper chetada, la mejor de todas. Ahora vamos a ver su comparación, el gran Joao Cancelo, gente. Para mí prácticamente una carta épica lo que es este señor. Es un jugadorazo, uno de los mejores laterales del juego definitivamente. Y como ven ahí, llega a una media máxima 97. Vamos a ver cómo sería una manera ideal de entrenarlo. Hay algunas alternativas, así que vamos a ello. Como ven ahí, este es un ejemplo de cómo entrenar a Joao Cancelo. Realmente ahí tiene un pase muy bueno, especialmente bombeado 89. 4 de pase, también si le das 4 de dribbling, tiene un dribbling muy aceptable ahí, con muy buen control de balón y conservación de balón, así que es espectacular. Después la aceleración, que llega a 85 con 5 puntos de aceleración, yo creo que va bien. Después obviamente lo más importante, la velocidad y la resistencia. 12 puntitos para que llegue a velocidad 91, resistencia 95. Es un lateral de los mejores para mí del juego. Bueno, su fuerte no es el contacto físico ni el salto, pero bueno, le puedes dar 4 ahí. O también ahora vamos a ver alternativa que podemos hacer en ese caso. Después, defensivamente sí es importante ahí darle unos puntos de defensivo, porque llega ahí a 80 de agresividad, que no está nada mal. Y dedicación defensiva 83, que es lo más rescatable en el aspecto de defensa. Es realmente una cartaza brutal. A mí me parece uno de los mejores, si no el mejor lateral del juego. Así que, gente, ahí está una alternativa de cómo pueden entrenar. A ver, vamos, otro, pero obviamente lo, si quieren que llegue a su máxima, que es media 99 dentro del equipo, es entrenarlo así. Después obviamente puede ser variantes, ¿no? Con el tema de dribbling, si quieren le puede subir más velocidad o más aceleración, o sea. Pero va a cambiar, cualquier variante va a cambiar y va a bajar a media 96, ¿no? Entonces van a depender mucho de lo que quieran hacer también. O igual pueden hacer bajarle el pase si gustan, no quieren que tenga mucho pase. O también lo que es el juego aéreo, como no sirve mucho, no tiene tan fuerte, no es tan su fuerte, lo pueden subir lo que es aceleración. O también le pueden subir mucho la velocidad y va a quedar en 96 igual, ¿no? Como están viendo ahí. O también le puede subir velocidad y más resistencia, pero quedaría en 96. Así que hay varias alternativas de entrenamiento, pero yo lo que sí les recomiendo es esta de aquí, ¿no? Esta de aquí, que creo que es la más balanceada para este Joao Cancelo. Ahora, vamos a ver su comparativa de otras versiones. Joao Cancelo, como están viendo acá, tiene 1, 2, 3, 4 y con estas 5 versiones destacadas. Y una versión normal, están viendo ahí, estamos hablando de tres tipos de versiones de Joao Cancelo. Para que vean cuántas veces ya ha salido Joao Cancelo hasta el día de hoy. Con tremendos, bueno, con tremendas cartas, o sea, es un lateralazo. Bien por él. Y están viendo ahí el análisis, realmente, en pocas palabras, porque realmente son muchos jugadores. Para mí los mejores, tanto por stat, pero vamos a ver especialmente la media, como están viendo acá arriba, el que ha salido, el último, que para mí prácticamente es una carta épica, es memorable, pero prácticamente épica, es el Joao Cancelo que ha salido del Manchester City Club Selection de este fin de semana, ¿no? Así que tenemos ahí media 97, es el que lleva más media, después los demás llegan a 95 como máximo, y bueno, hay un par que lleva media 94, pero ese es el mejor, y yo diría que para mí los dos mejores, las dos versiones mejores y más competitivas, son la Prelix o la Week, lateral izquierdo que ha salido hace poco en media 95, y de ahí el de ahora, porque el Prelix o la Week lo que gana más es en regate, en control de balón, en pase, tiene mejor pase, más regate el Prelix o la Week que el de ahora. Pero Joao Cancelo de que ha salido ahora el Club Selection tiene más velocidad.
es más rápido que el preso Aoi y la parte defensiva le gana, ¿no? En la parte defensiva le gana por 3 puntos en todos los aspectos defensivos al de preso Aoi. Y algo importante, que estas dos versiones son las que tienen 90 en todos los estilos de juego en equipo, a diferencia de los otros y la carta normal, que obviamente tienes que gastar puntos en poder entrenar ahí a Cancelo con lo que es el estilo de juego en equipo, ¿no? Entonces ahí puedes perder algunos puntos. En cambio, este Cancelo puede llegar prácticamente a su máxima stats y sacarle el máximo provecho a este, tanto a este como el Project Zoe, que me parecen para mí los dos mejores, las dos mejores versiones que llevó a Cancelo. Listo, gente, terminando esta comparativa, nos vamos con Kevin De Bruyne, media 99 máximo, y lo vamos a demostrar con este mini tutorial de cómo entrenar a este crack. Así que vamos para allá. Listo, aquí tenemos el entrenamiento que le he hecho yo a Kevin De Bruyne. Esta es la primera opción, vamos a ver otras también, pero yo le hago 4 de tiro para que tenga ahí finalización 76. No tiene la finalización tan top, pero en efecto 85, nada mal. Después le he dado 8 de pase, que es el punto más top de Kevin De Bruyne. 92 de pase ras y bombeado, espectacular. Después en dribbling le hemos puesto 8 también para esa conservación de 90 y posesión de balón 89, casi 90, o sea, es brutal. Un dribbling de 83 que no está mal. En destreza le he dado 5 para que al menos en equilibrio se quede con 76, nada mal. Y en velocidad le hemos dado también 4 puntitos ahí para que llegue a ponerse tiro 90, ojo, y con una velocidad de 76. No es un MO muy rápido, pero realmente que es muy interesante, ¿no? Así que lo vamos a entrenar obviamente al máximo. Yo les recomiendo que, y como tiene en 90 todos los estilos juego en equipo, no le hemos dado, porque realmente yo creo que con 90 va de lujo. Así que, gente, entrenamiento Kevin De Bruyne, media 96. Tremendo top, tremendo crack. Ahí tenemos a Kevin De Bruyne y lo vamos a demostrar cómo llega a 99 dentro del equipo. Pero primero vamos a ver otras alternativas para poder entrenar a este crack. Listo, como vemos aquí, gente, vamos a tener lo bueno que Kevin De Bruyne tiene varias alternativas de entrenamiento, ¿no? Vamos a ver el primero, por decir, si quieres que tenga un poco más de finish it, más finalización, le puedes bajar tanto el dribbling como el pase. Realmente no quieres que tenga, ya tiene ya 90 muy bien de pase, y le quieras subir el finish it, ya sería, subiría a 78 y 87 de efecto y bajaría a media 95. Ojo, eso sí, media 95 se quedaría. Pero esta es la única. Después tenemos otras alternativas donde sí quedaría en media 86, como esta. Por decir, esta es una variante buena si quieres que tenga más aceleración. Ahí, por decir, le quitamos un poco el tiro, no tendría tan buen tiro, pero mejoramos la aceleración. Le bajamos también un poco el dribbling y le subimos 2 puntos en aceleración para que tenga mejor actitud ofensiva. Y 75 ya prácticamente casi velocidad de aceleración, lo mismo, al igual que el equilibrio también, ¿no? Ahí sumaría de equilibrio y se mantendría 96 de media. Eso es lo bueno, que Kevin De Bruyne tiene varias alternativas jugando ahí tanto con el dribbling, pero claro, tienes que sacrificar o bien el dribbling o tienes que sacrificar bien el pase. El pase es la variante donde más se perjudica la media. Pero en este caso también, si le bajamos el pase y lo mantenemos en el equilibrio, pero subimos ese dribbling, también mantendría la media 86. Así que ahí tienen tres alternativas, en realidad 3-4 alternativas para poder entrenar a Kevin De Bruyne, que yo creo que vale la pena. Es un jugador muy top en el caso que tengan esta versión. Ahora vamos a la comparativa de sus otras versiones. Kevin De Bruyne creo que va a ser un jugadorazo, porque realmente me lo han recomendado mucho y estamos haciendo especialmente esta review para ver sus stats y a ver qué tal nos va. Ahí, como ven, Kevin De Bruyne solamente tiene 3 versiones destacadas con la de hoy y la versión normal, que también llega a media 96, gente. Importantísimo, el Kevin De Bruyne, carta normal, si no pueden fichar a uno de estos que ha salido destacados, el Kevin De Bruyne normal también es buenísimo. Claro, el problema es que vale 740.000 GPs. Pero también, a diferencia de los otros jugadores destacados de la caja del Manchester City, Kevin De Bruyne es el que tiene prácticamente la misma media, que no cambia mucho, ¿no? Y ojo que el Kevin De Bruyne de la carta normal es muy competitivo. Han visto que ahí solamente es un punto de diferencia. El Kevin De Bruyne de lo que es del pack de Manchester City de eFootball 2022, que es el que estoy pestañando acá, es el que le gana en 5 de
más puntos de actitud ofensiva a comparación de los otros, pero después ahí es un puntito, tres puntitos menos o más en pases, casi igual, no hay mucha diferencia, la verdad. Lo potencia y tiro, 3 puntos o 2 puntos pierde, es mejor en la hora, pero no hay mucha diferencia. La diferencia está el plus del Kevin De Bruyne, de todos los que hay, es el la hora en el, lo que es estilo de juego en equipo. Es el único, como están viendo acá, que tiene todo 90. Entonces, por ende, lo puedes llevar a un máximo nivel o sus stats lo más máximo posible, porque ya tiene, viene con 90 todos los estilos de juego, entonces es un plus a diferencia de los otros, pero tampoco no cambia mucho, porque si juegas con estilo de juego posesión, pues te va a ir también muy bien, ¿no? Porque también tiene 80, que no está nada mal, pero en realidad las diferencias son mínimas, como están viendo ahí, de 2 o 3 puntitos o casi igual en algunos aspectos, porque en el caso de Kevin De Bruyne es el único equilibrado en sus demás versiones, simplemente pues varían uno que otro stat, pero yo creo que debe ser un jugadorazo y valdría la pena de todas maneras, ¿no? Y ahora nos vamos a corroborar dentro del equipo. Ahí está, gente, Kevin De Bruyne, media 99, una locura de MO. Hemos visto ya sus stats, brutalísimo realmente. Si no tienen esta versión normal, prueben lo que es la versión normal, aunque claro, son 740.000 GPS, está carito, ¿no? Así que yo creo que va a valer 100% la inversión, porque es uno de los mejores MO del juego definitivamente, gente. Entonces, hasta aquí este mini tutorial de dos tremendos cracks como Vega Cancelo y Kevin De Bruyne, que es de lo mejor. Entonces, espero les pueda ayudar un poquito ahí para que puedan entrenar a sus jugadores y vean algunas diferencias y algunos diferentes entrenamientos que pueden hacerlo y sacarle su máximo provecho. Así que si no están suscritos al canal, suscríbanse, denle click en la campanita para que no se pierdan ningún contenido del canal, que estamos a tope. Déjenme saber en los comentarios, gente, si alguno de ustedes tienen estas cartas, qué tal rendimiento le han sacado, si les sirvió el entrenamiento. Déjenme saber en los comentarios, estamos ahí, les respondo a todas sus dudas y nos vemos en un próximo video directo, gente. ¡Chau!